Comentario o tutorial sobre la filosofía de Conte. Conte es el creador del positivismo y también estaba al tanto de los avances científicos del siglo XIX. Para Augusto Conte, que nació en 1798 en Francia y murió en 1857, no hay más conocimiento auténtico que el de las ciencias positivas. Y él considera que son ciencias positivas pues la física, la matemática, la biología, las ciencias naturales, la química, Etcétera. Conte también se propuso reorganizar a Occidente y reemplazar el cristianismo por un sistema completo de vida intelectual, moral y religiosa. Además, el fin de la filosofía contiana era práctico e incluso religioso desde el principio: buscar una mayor justicia social, unas mejores condiciones de vida materiales para todas las personas, etcétera. Eh, pues, se puede decir que una de las influencias eh, en el desarrollo de la filosofía de Conte mmm, está señalada por su interés, por ejemplo, por la teoría analítica del calor formulada por Fourier, ya que le sirvió de modelo de cómo tenía que ser todo saber. La industria también para Conte llevaba implícita la reducción del saber a la ciencia físico-natural. Además, el propio Conte era consciente de que la industria había cambiado profundamente la estructura social de su época las formas de vida etcétera y lo pone de relieve en sus obras otro aspecto interesante a tener en consideración es que conte fue secretario de saint-simon que era pues un pensador que había creado un socialismo utópico y por tanto el propio conte vivió de cerca los primeros pasos de, esta, de este socialismo utópico de saint-simon del saint-simonismo además conte tomó pues, algunos principios, algunas ideas, aunque luego las desarrolló de forma original y propia. Por ejemplo, el propósito de reformar la sociedad sobre una base científico, industrial o positiva. Se puede decir que fue el primer impulso que luego dio lugar al desarrollo y a la elaboración de las obras de Conte. Conte, por ejemplo, también toma de Simón... el culto a la ciencia, la religión de la armonía universal o de la humanidad, aunque luego lo reelaboró de formas diferentes, pero el germen de esas ideas se podría decir que también aparece en Saint-Simon. En la obra de Saint-Simon también está el núcleo de la construcción positivista, la necesidad de descubrir una ley del desarrollo progresivo de la historia. Por otra parte, también conviene poner de relieve que hubo una serie de reacciones a la Revolución Francesa de 1789. Y que eso se dejó sentir, se dejó notar en el primer tercio del siglo XIX, incluso en la primera mitad del siglo XIX, podríamos decir, en Occidente, especialmente en Francia y en otros países. Conte, según Zubiri, fue testigo de la bancarrota del idealismo alemán, porque es cierto que aproximadamente sobre 1840, 42, 45, se podría decir que. Hubo cada vez una menor influencia del idealismo hegeliano, del idealismo de Schelling, del Kantismo, etc., eh, en general en Europa, en la filosofía europea. Porque hubo otros movimientos filosóficos, entre ellos el positivismo, que llenaron más las mentes de las personas de la época, las convencieron más, y se veía el idealismo como demasiado especulativo, algo que también señala el propio Conte. Porque claro, el idealismo implicaba una actitud radicalmente especulativa ante la realidad. Y en cambio para Conte eh, tenemos que ver la realidad desde un aspecto positivo, tenemos que aceptar todos los hechos como elementos positivos. Y por tanto ese aprecio especial por la ciencia, por los resultados científicos, por las investigaciones, por los inventos, por los descubrimientos científicos, etc., eh, para Conte era lo esencial, lo fundamental para mejorar la sociedad. Para potenciar la plenitud humana, etcétera. En este sentido, se entiende perfectamente que exista pues, un cierto rechazo de todo a priorismo metafísico por parte de Conte, ya que él mmm, preconiza mmm, la orientación exclusiva hacia lo dado y la exaltación de la experiencia. Se puede decir que para Conte lo más importante, sin ninguna duda, es la experiencia, es lo experimental, es lo propio de la ciencia. Y en este sentido se anticipa al siglo XX y al siglo XXI en esa exaltación de lo científico y de lo experiencial. Por tanto, eh, él considera que también se puede dar una forma científica a las investigaciones sobre los hechos morales y sociales e incluso se considera que Conte es uno de los creadores de la sociología, fundamentalmente a través de las obras que escribió, de los libros que escribió. Conte, además, introduce un criterio sociológico en el que la positividad, es una estructura mental de la sociedad moderna. Se podría decir que Conte se fija en lo cuantitativo, en lo que es medible, en lo que es observable, en lo que es experimentable, y eso para él es lo fundamental en el conocimiento. Por tanto, se puede afirmar sin ninguna duda que el positivismo se fundamenta sobre el principio cientifista. Conte además denomina a la sabiduría universal como algo existente y considera que la filosofía consiste en la autoconciencia de esta sabiduría de todo, esta sabiduría universal. Para Conte, además, la filosofía es el régimen intelectual de los distintos estados sociales. Y también se puede afirmar que para Conte, saber es ante todo prever. Incluso Conte afirma que el campo de la filosofía se ciñe a la explicación y justificación de un cierto modo de saber, el saber positivo, el saber riguroso, preciso, sistemático, etc. Además, el saber positivo es real por oposición al quimérico y también afirma o defiende una religión de la humanidad como un gran ser. Por otra parte, el saber positivo es cierto, no indeciso, preciso, riguroso, estricto. Y es que para Conte solamente lo fenoménico, los fenómenos son objeto de, de saber. Y son algo constatable, verificable. En este sentido, se opone a las ilusiones de la metafísica o a los conceptos puramente especulativos que no tienen base empírica. Además, las ideas de hecho y ley son las ideas fundamentales del saber positivo. Se puede decir que el paso de la mentalidad positiva en cada una de las ciencias se registra en un momento preciso, porque hubo etapas en las ciencias en que eran pues un saber que no era riguroso, que era una especie de protociencias y que luego llegaron a, a ajustarse con leyes, con procedimientos más rigurosos para ir formándose como ciencias. Por ejemplo, el caso de la alquimia, que ya a finales del siglo XVIII aproximadamente y principios del XIX se transformó en la química eh, moderna o contemporánea, pero anteriormente había sido alquimia. Eh, lo mismo, algo parecido, pasó con la física, que también adquirió un rango más... Más preciso, eh, más riguroso, sobre todo a partir del siglo, de los siglos XVIII y XIX en adelante. Además, eh, se puede destacar que Conte, diríamos que, mm, se introduce en el dominio de lo positivo también en el ámbito de la sociedad, en el ámbito sociológico. De hecho, como ya comenté antes, es uno de los creadores de la sociología junto con Durkheim y otros. El estado positivo es para Conte el definitivo y debe ser el, el diríamos, donde se ya se concreta el proceso histórico en su, en su completud. ¿no? Se, de hecho, el proceso histórico para Conte se presenta como un todo cerrado. La sociología mmm, es denominada un principio física social y constituye la ciencia suprema. ¿Por qué? Porque al final las personas somos lo más importante y vivimos en sociedades, por lo tanto, esa física social o sociología que analiza los hechos sociales, que analiza los grupos sociales, que analiza las condiciones de vida, las formas de trabajo, la división del trabajo, etc., se convierte en lo más decisivo para que las personas puedan llevar una vida lo más plena posible, lo más feliz posible. Por otra parte, él reafirma que la estabilidad es la condición primaria de una estructura social. El orden progresivo es lo único que expresa la unidad filosófica. Conte, además, de ninguna manera puede eh, considera que no puede desaparecer el progreso del espíritu humano, de la mente humana. Él dice que hay tres estados o estadios en el desarrollo social sería a lo largo de la historia. En primer momento estaría el estado teológico, donde el método de conocimiento eh, que es el predominante es la imaginación. Luego estaría el estado metafísico, donde hay entidades abstractas, conocimiento de las esencias de las cosas, y por último estaría el estado positivo, donde hay investigación de los fenómenos, y la sociología se convierte en una ciencia positiva, porque utiliza el método científico, es observacional, utiliza procedimientos empíricos, extrae conclusiones, etcétera. En este sentido, el positivismo de Conte se opone radicalmente al idealismo hegeliano, se opone al cantismo, se opone también al idealismo de Fichte y al idealismo de Schelling, etcétera, y al racionalismo incluso. Se puede decir.